¡Diablo! ¡Anda para el carajo! ¡Diablo! Yo me excité con cojones. Hasta se me mueran los ojos. ¡Dicho, ¡Diablo! Hasta los ojos se me excitaron. No te apures, Joshua. Yo voy a poner el video en YouTube y yo te lo envío. Pero ahora vamos a analizar esta mierda. Hay un par de cosas que me di cuenta. Pero vamos para allá. ¡Diablo, mano! Al garete. Dios mío, cabrón. Qué duro, loco. ¡Qué excitante! Cabrón, los legendarios, cabrón. Diablo, los legendarios, cabrón. Yo me vine con los legendarios. Maldita sea, los legendarios, mano. Es un legendario, loco. Y es lo de moderno, moderno, con viejo. Lo que había mencionado en el video, contemporáneo con lo otro. Dios mío, loco, estoy viniéndome, loco. Estoy viniéndome. Anda pa'l carajo, loco. Cabrón, el rumor era real. Mira ese papi, mira ese maldito moreno. Bueno, dije que moreno, pero. ¡Cabrón! ¡Ese eres tú! ¡Anda! Actually, ese eres tú, cabrón. What the fuck? Cabrón, ese eres tú. Mírate ahí, Joshua. Mírate ahí, cabrón. El mismo. Cabrón, tú eres el mismo. Anda pa'l carajo. Para que no entiendan en el chat, y en los videos en YouTube. Yo tengo un amigo, cabrón. Loco, que se ve igualito. Cabrón, que es el mismo. El que comentó en el video ahora mismo. Cabrón, el mismo recorte, el mismo colorcito, cabrón, el mismo color de ojo, la misma mierda, cabrón, el mismo loco. Si pudiera buscar una foto para enseñarle, se lo hubiera enseñado. Cabrón, pero es el mismo profesor Joshua, cabrón. Profesor Joshua, loco. Profesor Joshua. Ya lo presa, mami, mami. Cabrón, mire eso, papi. Joshua, hablándome claro, ¿quién tú vas a coger de ahí? Si tú nada más supieras de uno, tú sabes, solamente la primera evolución, ¿quién de esos tres papi tú cogerías? ¡Habla claro! ¡Habla claro! ¿Eh? Cabrón, pero mejoraron esto, mejoraron esto. Cabrón, literalmente usaron el engine de Legends y lo mejoraron a un nivel exponencial. Y les voy a enseñar por qué. Yantre. Are you these three trainers? Y yo, diablo, tranquila, mami. Yo no. Wow. Diablo, mire ese Pikachito, mano. Diablo, loco. Tiene los ojos pegados, cabrón. Parece Goku cuando está en su viaje, loco. Pero no está nada mal, no está nada mal. I know this is your first Pokémon battle, so let's have some fun. Parece que ella va a ser la rival de juego. Entonces después está el bolito con Flow. The power of science. The power of science. Parece un pibí. Cabrón, en verdad que sí. Pero cabrón, está cute. Tienes que aceptar que está cute, cabrón. If you connect with your friends, you can head out in adventure to. ¿Qué? Wait. Cabrón, ¿tú estás viendo eso? Yo no había visto esa mierda. If you connect with friends, you can head out. On adventure together, up to four of you at a time. Yes, cabrón, no, loco, qué, cabrón, diablo, yo voy a explotar esta mierda, yo voy a explotar este video, anda pa'l carajo, cabrón, yo, tú y Tona, cabrón, co-op. ¡Qué carajo!
¡Qué carajo, cabrón! ¡Anda pa'l carajo! Diablo, pues mira, yo en mi reacción, yo dije, qué maldito gordito con flow. Óyeme, qué maldito gal, qué maldito flow. Es un gordo que sabe, de verdad. Ese gordito vino a darme lo mío. Diablo, mira eso. Cabrón, eso es co-op. Ah, y Monse, cabrón. Cabrón, literal, estamos los cuatro. Yo, Tona, Joshua y Monse, ya, estamos ahí, cabrón, a pasar la aventura, entrenador Pokémon. Diablo, mira eso, loco. So, eso es lo primero que iba a decir. En Legends, los Pokémon no te persiguen, ¿ok? So, si ven acá, ya los Pokémon están sentados, ¿verdad? Pero en una parte del trailer le enseña que te persiguen. Lo segundo, yo estaba cagado porque como los modelos son más, son diferentes. Si ustedes notan, los modelos son más, tienen más polígono y están más, specified, como que tienen más, se ven mejor, ¿me entiendes? Y yo pensaba que como era de escuela, solamente iba a tener estos colores, ¿verdad? Del principio, pero después me callaron la boca. So, eso es algo que me encantó. Mira cómo los persiguen. Lo están persiguiendo. So, no solamente eso. No solamente es como Arceus que era tirarlo y verlo. Ahora te persiguen. So, sigue siendo mejor. Mejoró. Después de esos Pokémon. Y eso es lo otro que estaba diciendo. Lo de la los sizes de los Pokémon. No lo quitaron. Si se dan cuenta, ¿verdad? Tan chiquitito. Los Pokémon chiquitos en Sword and Shield no se ven así. Ah, incluso los Pokémon chiquititos los ponen un poquito más grandes para que estén al mismo nivel. So, eso lo mejoraron. O sea, no lo mejoraron, lo dejaron igual que Legend Arceus, quiero decir. Y no sé qué es esta mierda, loco. Pero parece un Digimon. Vamos a hablar claro. Parece un Digimon. Sí, en Alos Armor, tú tenías los. En los DLC de Pokémon Sword, tú tenías los Pokémones con el size. Pero no era batalla. Esa es la cosa. No era batalla. Espérate. Hell Message for a reason. Pero, ¿verdad? Parece un Digimon, está bien la. What the fuck? Parece un Digimon, loco. Ok, eso es lo primero. Mira, aquí está lo de los pelos. Esto es un cerdito, cabrón. Un cerdito nuevo. No sé qué carajo es esto. Mira, ahí es que viene lo nuevo. Que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Pero en Pokémon Legends, cuando tú peleabas en el Overworld, tú te podías mover, ¿verdad? Mientras hacía la batalla, pero no, pero quitaba la cámara dinámica. So, ahora no sé si te vas a poder mover mientras está la cámara dinámica, pero pusieron esto de la, tú sabes, de la cámara dinámica para tú verlo como un poquito más dinámica la batalla. So, eso lo añadieron. Y obviamente aquí, tú sabes, lo regular de Pokémon que uno siempre ha visto. Ese es chamaquito. Ah, y pusieron ver lo que estábamos hablando de Legends, que decíamos cómo iban a hacer si tú te pasabas por al lado de un Pokémon trainer. So, ahora, obviamente, lo hicieron como Legends. Tú sabes, te acerca y te van a ver. Ve, como puedes ver ahí, todavía está lo de los colores, pero tiene como que el head, ¿sabes? El headpiece y otras cosas. Ah, entonces ahí se da cuenta que siempre se ha podido, ¿verdad? Pero es un poquito más dinámico lo del trading. Pues por lo menos.
taparle culo eso. ¡Mira! ¡Ay! ¡Comenzaron Salamans! Se confirmó ya un pseudo legendary, no me había dado cuenta. ¡Dos! Este ya se había confirmado, pero ahora está el de Salamans. Bagon. So, está duro. Entonces mira aquí esa mierda moviéndose. Ya confirmaron estos cabroncitos. ¡No, Tona! ¡Sora Magnaros! ¡Sora Magnaros! Confirmaron a este tipo, al que le gusta Joshua patrolearme. Se me olvida siempre el nombre porque a mí nunca me ha gustado, pero... está confirmado. Este troll. Gengar. Mano, Gengar está en todos los juegos. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Gengar está literalmente en todos los juegos. Como que mega confirm. Sí, Tyranitar está ahí. Mira, Joshua, no me cagas así. ¿Cómo que di que mega confirm? Ya lo, pero nueva animación. Eso quiere decir, esta no era la animación que estaba en Pokémon Legend Arceus. So, encima de que cogieron el que tiene Mega. Mira, no me cagues así. Que tú hablas de Mega. Espérate. No me cagues así. ¿Cómo que Mega Confirm? Bueno. ahí, ¿verdad? El Shadow Ball que hicieron. No es el mismo Shadow Ball de Legends. No se den cuenta de eso. So, eso significa que encima de que están usando el engine de Legends, que para mí ya era otra cosa, están usando nuevos moves, nuevas animaciones. Ok, y aquí es un stage. Eso está usando Dig, no sé por qué. Miren aquí, este es como que será la insignia de Pokémon, creo yo. De Pokémon. Después está corriendo con su Pikachu por ahí, con mi ñoño. ¿Qué más? Y ya. No sé dónde tú dijiste Mega. Porque yo no he visto Mega, Joshua. No me cagué así. Pero después cuando yo vi esto, mano. ¡Diablo! ¡Maldito legendario, loco! Mano, llegaron unos diseños de verdad. Ya era hora ya. Unos diseños que me dejaran loco. ¡Mira esa vaina! Y es lo que yo decía, contemporáneo con nuevo, y eran lo mismo. Pokémones que se parecían. Son los rumores eran reales. Mano, yo no lo puedo creer. Mira esa vaina, Dios mío. ¡Qué legendarios! Que tú no eres fan de eso. Mano, a mí me encanta esos malditos legendarios. Dios mío. ¡Son bellos, cabrón! ¡Me encantan! ¡Mira esa mierda, loco! Mano, yo estoy enamorado de esos malditos legendarios, loco. Yo estoy enamorado de los malditos legendarios, eso. A mí no me decís nada. Estos legendarios están cabrones. Y parece que es real, como los rumores decían, Electric Dragon, Fighting Dragon. Mano, yo no sé cuál yo voy a elegir. Es que mire esa mierda, loco. ¡Oh, Dios! Es Electric. Dios mío, se ve hermosísimo. Yo no me imagino cómo esto se va a ver en Shiny, loco. Mano, la pregunta ahora es si la nueva forma será, en vez de los typing, sea new form, antiguo versus... Like, origin form versus future form. O algo así. No sé. No anunciaron nada de la nueva mecánica. So, diablo, mano. Pero mira qué bello. Mira qué bello. Mano, estoy enamorado, mano. Mira eso. Qué brutal, mano. Qué brutal. Mano, y ahora estoy loco de que enseñen lo demás. So, casi siempre digital pre-orders. Sí. Y hay que ir aquí.
Porque quiero ver... Van a haber nuevas informaciones ahí. Lo otro que quiero ver, ¿verdad? Mira eso. Eso está bien raro. ¿Qué es eso? Eso tiene que significar algo. Eso está ahí porque eso significa algo. Algo que yo no sé qué es. Hay algo ahí que yo no sé qué pasó ahí. So, lo que vamos a hacer es... Just dastardly needed to be removed. Vamos a ver acá. En video, vamos a ir al de Pokémon Japan para ver el logo. A ver si cambió algo. Wait, ¿qué hay ahí? ¿Y esto? Ah, es un short. Ok, pusieron un short. Vamos a ver si hay algo diferente acá. Sí, hay algo raro al final. Definitivamente hay algo raro en el final que yo no sé qué carajo sea. Pero hay algo. De que hay algo, mano. No, Joshua, no lo supero. Joshua, mírate ahí. A ver si pueden haber shots diferentes. Se quería ver algunas cosas aquí. Mano, ese Pikachu fuego, yo no sé qué carajo. Okay. Actually, estaba mirando, ¿verdad? Creo que actually me confundí con lo de las ropas. Todavía me doy cuenta que lo que cambia es el lo de arriba. Pero creo que la ropa sigue siendo igual. Maybe estoy mal, pero creo que es lo que está pasando. Sí, creo que eso es lo que está pasando. No era como yo pensaba. So, puede que sea... como había dicho antes de ver el... Que maybe no puedas cambiar mucho. Solamente puedes cambiar tu cara y eso. Pero la ropa no. Porque veo que la ropa estaba igualita. Ok, esto sigue siendo lo mismo. Pero aquí es que quiero ver la cosa. Sí, todavía tiene esto. Todavía tiene el símbolo, pero no han enseñado qué será. Y esto fue igualito, ¿verdad? Bueno, ¿qué será eso? ¿Qué será eso, mano? De verdad, quiero saber qué carajo será eso. Vamos a ver ahora algo. Vamos a Pokémon Scarlet Violet. Vamos a ver el website, porque de seguro tiene nueva información. Obligado. Sabía. Información. Scarlet and Violet, ¿verdad? Learn new details about the three Pokémon. Choose your favorite. Eso ya lo sabíamos. Esto es parte del trailer. The world of Pokémon has evolved. Pokémon Scarlet and Violet are the first open world RPGs in the Pokémon series, as you enjoy the hallmark of the series, meeting, teaming up with, battling, training, and trading Pokémon. You will be able to immerse yourself in the newly evolved adventure. Sí, eso ya lo vimos.
Mano, pero no puedo creer que va a ser el cop. Eso pensé, hay algo raro. Sí. Bueno, no sé, yo pienso que. Wait, what? Ah, es que se movió para el lado. Espérate un momento. Yo voy para atrás. Meet characters. Ah, mira, ahí es. So, esta es la profesora antigua. Y este es el profesor moderno. Como habíamos dicho, como en los rumores. Meet the characters. The new adventure features two different professors. And which one you meet depends on which version of the game you choose to play. Find out about this new professor along with Nemona, your new friend. So, esta es la rival o tu mejor amiga. Introducing characters, the main characters, the two different professors, my Professor Joshua y Professor Regina. Nemona, a powerful Pokémon trainer. Your friend has a sunny, energetic disposition, and she absolutely loves Pokémon battles. This experience with the Pokémon trainer and serve as a reliable guide to your adventure. She has an indisputable skill in battle, though it does also seem that she's not the best at throwing Pokéball. Okay. Sí, exacto. Scarlett del pasado full. Are these trainer? Nice. So ella es de escuela, entonces. Okay. Okay. Fuck. How do I go back? Vamos para allá. Newly evolved form. ¿Qué es esto? The World of Pokémon. ¿Qué será eso? ¿Serán carrera o algo así? Ok. A new evolver step. Sí, eso es lo mismo. No hay nada nuevo aquí. Mano, pero yo no entiendo. Esa mona es muy tryhard. The world Pokémon has evolved. You can experience a new style. Sí, es lo mismo. Mano, de verdad me pregunto cómo. A deeper experience with multiplayer gameplay. Ok, vamos a leer aquí. Will allow you to multiplayer gameplay up to four players, along with the series samples, such as trading, battling Pokémon. You will all will be able to explore the various locations of the region in this game with other players. Mano, se viene gameplay los tres jugando. Los tres jugando. Vamos a jugar esta mierda juntos. Sí o sí, cabrón. A mí no me importa que uno no tenga tiempo, que no. No, no, no. Los tres vamos a pasar el juego juntos. Opening the door to an adventure more precious and fun than ever. Como yo sé que probablemente Monse no va a tener el tiempo, como siempre, nosotros tres nos adelantamos y luego ayudamos al bebé Monse a pasar el juego. ¿Cómo que sigue troleando? Monse es un troll. Que Monse es el troll. Ya lo mano, pero eso está bien cool, mano. Yo no puedo creer. Tona, y se va a cumplir lo que tú querías. Lo de que vamos a estar jugando juntos y vamos a tener nuestros Pokémon atrás. ¿Tú sabes el potencial que tiene eso, Tona? Por fin la foto. Si está Dragapult y está Dragonite, vamos a poder tirar una foto con mi Dragonite y cosas. Y Joshua con su Charizard atrás. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Qué más hay acá? Learn more. New Pokémon to discover. Wow. Oh, shit. ¿Qué será este Pokémon? Pami. Obviamente un Pikachu. Electric Type, pero de seguro se vuelve fuego. Maybe. Que como que se ve bien cute, pero no sé qué. Ya lo es bien cute.
Big Four that score electricity. Duro. No, Ludicolo. Ludicolo, no. Lechón. Oye, le llamaron lechón. De la palabra lechón. Anda, pa'l carajo. Lechón is one of the Pokémon used by Nemona. Cabrones. Nosotros lo entendemos porque hablamos español. Un lechón, cabrón. Nunca pensé que iban a llamar a un puerco lechón. Qué cabrón. Qué cabrón, de verdad. Qué cabrón. Ok. Vamos para atrás. Smolib. Oil so bitter. Ah, esto es grass. Obligado. Este es como el Pokémon del principio. El de la grama principiante ahí. Bien, bien. Bien fácil. Bueno, parece que yo no creo que haya más nada ahora mismo. Déjame ver. Oye, pero sigue siendo el tema ese del cristal al final, hermano. De verdad me pregunto qué será eso. Honestamente. Me pregunto qué será eso. Porque en verdad que esto está bien cool, loco. Mira eso. Este es gameplay nuevo, ¿no? Esto es parte del trailer. Eso yo creo que era parte del trailer. Diantre, mano. Diantre, yo quiero jugar este juego ya. Quiero jugar este juego ya. Bueno, nada. Este es mi análisis por hoy. Yo tengo que trabajar. So, me tengo que poner a trabajar ya mismo después de esto. Pero nada, muchas gracias por ver y voy a estar poniendo mi reacción ya mismo.